Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores vocales vecinos, estimado público asistente, muy buenas tardes a todo el mundo. Madrid cuenta con un total de 2.032 áreas infantiles, de las cuales 135 están ubicadas en parques históricos, forestales o singulares, y 1.857 están distribuidos en los 21 distritos de la capital, siendo Madrid la ciudad española con el mayor número de este tipo de zonas de ocio. 54 de estas se encuentran en nuestro distrito y gozan de una gran popularidad entre los vecinos de Tetuán. Por ello, no es de extrañar que el estado de estas áreas de ocio preocupa, y mucho, a los vecinos que suelen utilizarlas a diario, y digo utilizar que no disfrutar. El número de reclamaciones de los madrileños relacionados con el deterioro de estas zonas, de los elementos que forman parte de las mismas, de su mantenimiento y limpieza, crece de año en año. A lo largo de lo que va de este mandato, desde el Grupo Municipal Popular de Tetuán, hemos presentado en este pleno diversas iniciativas basadas en las denuncias de nuestros vecinos, relativas al estado en que se encuentran algunas áreas infantiles de nuestro distrito, valga la redundancia, como las de la calle Bartes de la Ventilla 32, Avenida de Asturias, Plaza de la Ramonta, Avenida de Brasil, Calle General Perón, Parque de Rodríguez Sahagún, zona de Basílica, etcétera. Disculpen. ¿Y cuál ha sido la respuesta del equipo de gobierno de nuestra Junta Municipal? Pues la verdad es que en el mejor caso, más bien tibia, de política de parches. El año pasado, el área de medio ambiente y movilidad anunciaba una campaña de renovación de 33 zonas de juego infantiles en los barrios de capital. Tan solo una de ellas pertenece al distrito de Tetuán. Desde luego no voy a ser tan osado o iluso como para reclamar que de la noche a la mañana todas las áreas infantiles de nuestro distrito se transformen en más modernas y más atractivas y que incluyen elementos para pequeños con diversidad funcional y que respondan al concepto de accesibilidad universal. Ojalá. Pero lo que sí reclamo es que en estas zonas de ocio se ofrezcan las condiciones necesarias para ser utilizadas con absoluta normalidad, que se controle el estado de diversos elementos que incluyen estas áreas, como mobiliario, papeleras, vallada, etcétera, y que se persigan y se corten de raíz las actitudes incívicas de algunos ciudadanos. Por todo ello, por el historial de nuestra preocupación sobre este problema en particular, considero que no solo se debe solicitar un informe técnico para que se mejore la citada zona infantil, sino extender esta solicitud de informes técnicos, en plural, a todas las zonas infantiles de nuestro distrito y hacerlo con la máxima rapidez y responsabilidad. Muchísimas gracias a todo el mundo.